La exposición la tenemos pensada como en dos partes. Una primera en la que hacemos un pequeño recorrido histórico para que pensemos de dónde viene esto de la agricultura urbana, por qué, a qué ha estado ligado, a qué episodios históricos. Generalmente, pues una vez que se rompe ese vínculo campo-ciudad en momentos de crisis, y qué, bueno, qué comunidades locales, qué tipo de movimientos sociales, qué ideas estaban detrás de la actividad de plantar y cultivar dentro de la ciudad, que bueno, como todas las actividades y prácticas sociales, pues no es algo neutral, sino que bueno, acaba teniendo unas implicaciones, se hace por algo, hay unas ideas, unos proyectos de transformación o de conservación, y bueno, pues un poco poner ese, reconstruir un poquito ese hilo de las ideas, ¿no?, vinculadas al planeamiento, a la forma de pensar la relación campo-ciudad, algunos episodios históricos en los que la agricultura urbana ha sido relevante, y luego pues me iré a contar un poco ya más entrando en harina, en la parte del planeamiento, qué se puede, cómo se puede pensar, ¿no?, la agricultura urbana desde el corazón de la ciudad hasta los anillos periurbanos, ¿no?, qué margen hay, qué cosas se están haciendo, y algunos unos pequeños ejemplos para, pues para situaros un poquito o para inspiraros en el trabajo que tenéis que hacer. Así que sin mucho más, vamos a ver. Bueno, el cuadro de arriba es un cuadro que se llama la teoría del buen gobierno. Estaba en Siena, en el Palacio de Gobierno, y era lo que veían los consejeros cuando tenían que debatir sobre qué políticas tenían que tomar, ¿no?, en la ciudad. Y enfrente de ese cuadro había uno que se llama la alegoría del mal gobierno. Y eran los efectos perversos, ¿no?, que implicaba pues unas malas decisiones, ¿no?, para la ciudad. Lo interesante de este cuadro, sí, claro, hemos puesto también para la orilla abajo para que veamos cómo hay similitudes en lo que vamos a contar. La mitad del cuadro está delimitada, ¿no?, por la muralla que separaba, si queremos, el mundo más de lo que sería esa ciudad tradicional, ciudad medieval, y el campo, ¿no? Al final, pues, lo que traduce ese cuadro es una relación de simbiosis, ¿no?, de un territorio que, aunque está separado, a la vez está íntimamente comunicado, ¿no?, y que está estrechamente relacionado, ¿no?, y que no puede haber un bienestar de un grande muro adentro con un malestar, ¿no?, del campo que lo delimita, ¿no? Y si miramos el grabado de Valladolid, pues vemos también, ¿no?, cómo antiguamente pensar la ciudad era pensar también ese territorio de proximidad del cual dependían para los abastecimientos, la agricultura y demás. Bueno, esto es un detalle de esas actividades que se hacían más en la parte urbana de la ciudad. Hay artesanos, vemos a gente entrando y saliendo, y vemos la gente que entra y sale, pues sale con los rebaños, traen alimentos. Bueno, la alimentación formaba parte, ¿no?, de esa relación, ¿no?, entre el campo y la ciudad. Vemos las actividades agrícolas que estaban pues en la proximidad del muro, encontramos los huertos y las huertas más de frutas y verduras, vamos viendo los campos de viñedo, los campos de secano, y bueno, pues vemos cómo, bueno, pues, ese territorio era una simbiosis, ¿no? Sin embargo, eso se rompe con la revolución industrial, la vida en el entorno rural se hace insostenible, se hace una arquitectura jurídica, legal, que simbólicamente supondría el acercamiento de los terrenos comunales y la obligación, ¿no?, de mucha gente que vivía en el campo a desplazarse a las ciudades para poder ganarse las vidas. En esas ciudades que han sido construidas a toda velocidad y en buena medida de manos de los intereses de los grandes industriales, pues se convierten en entornos inhabitables, insalubres, con unas tasas de mortalidad enormes, y es en estos lugares, en estas ciudades industriales, donde se dan las primeras experiencias de huertos urbanos. Estos serían algunos, ¿no?, de estos casos de huertos obreros. Esta es una foto de Francia de mediados del siglo XIX, finales del siglo XIX. Y bueno, pues vemos cómo en la fábrica que se ve al fondo hay casitas en las que viven los obreros. Cada obrero tiene asignada una pequeña parcela en la que puede producir algunos alimentos. Las parcelas estaban ajustadas para que los trabajadores no pudieran generar excedentes, venderlos, sino que era un complemento, ¿no? Eso además le permitió a las industrias recortar un poquito más el salario. Y bueno, pues tenía su parte un poco pues de huerto un poco asistencial, ¿no? Estos huertos nacen un poco como una compensación para garantizar una satisfacción de necesidades básicas mínimas cuando los salarios eran de miseria y las condiciones eran pues, bastante insalubres, ¿no? Bueno, a ver, podemos ver antes. Eso genera esta ciudad industrial insostenible, inhabitable, genera un rechazo que teóricamente pues se plasma, ¿no?, en un principio en las utopías, ¿no? Esto es una portada, la portada del libro de William Morley, Noticias de Ninguna Parte, pero podríamos hablar de los falasterios de Fourier, el pensamiento de Owen, es decir, pues todas estas utopías lo que hacen es pensar nuevos asentamientos humanos en los cuales se reconcilia otra vez la ciudad y el campo, la actividad agraria sea importante y
haya actividad industrial, pues, pero más de pequeña escala, ¿no? Y bueno, pues se busca cómo a partir de esas nuevas ciudades se van a producir nuevas formas de producción y nuevas formas de relación que dará lugar a sociedades distintas, ¿no? Bueno, pues la mayor parte de estos experimentos, pues, fueron bastante infructuosos, pero fueron, pues, las primeras personas que empezaron a pensar cómo se debería de reconciliar, ¿no?, ese campo y ciudad, pues fue a través de las utopías, ¿no? Posteriormente, ya en la parte más práctica, pues, ligado también a los movimientos higienistas, a los inicios del urbanismo, como intervenir ya no en construir nuevas ciudades, sino sobre la ciudad existente para hacerla más habitable, pues, aparte de las medidas del alcantarillado, de desplazar algunas fábricas más tóxicas de los cascos más urbanos, pues se empiezan a implementar también, pues, jardines de infancia, pensar espacios verdes para que los niños y las niñas puedan jugar, y en estos espacios, en estos jardines infantiles, pues, en muchos casos se empiezan a introducir las prácticas de los huertos, ¿no? O sea, que serían, todavía no serían huertos escolares, pero casi ya se vincula mucho ocio, educación, infancia en también estas experiencias pioneras, ¿no?, del huerto de la ciudad. Muy ligado a las utopías, ¿esto lo conocéis? ¿La verdad en clase? Sí, ¿no? Pues Howard y la ciudad jardín es, si queremos, estas utopías que se ponen en marcha, la más elaborada, ¿no? En ella, pues, Howard lo que trata de hacer es vincular, ¿no?, lo mejor de la ciudad con lo mejor del campo, y entonces ese lugar al que debemos de ir es la ciudad jardín, ¿no? La ciudad jardín está pensada, pues, con un anillo de agricultura, de huertos de ocio, eso que pone al ocio, es como llaman los huertos de ocio con parcelitas y demás en el Reino Unido, ¿no? Y bueno, pues digamos que Howard lo que hace es pensar en una ciudad cooperativa, muy inspirada por el anarquismo, en el cual la propiedad del suelo es colectiva, en la cual la ciudad está contenida, ¿no?, por ese anillo verde de agricultura que impide que se expanda, y bueno, que las ciudades van a, en cuanto se superen los umbrales de población, lo que se hace es montar un nuevo asentamiento que estaría conectado a través de trenes y daría lugar, pues, como a redes de ciudades autosostenibles, ¿no? Este es el caso de Cerdá, en el ensanche original de Barcelona, en el cual él plantea un eslogan que era urbanizar el campo, ruralizar la ciudad. Y bajo esa idea, pues, lo que él plantea es, no es diseño que conocemos, si vamos ahora a Barcelona, claro, el ensanche se pervirtió, como le pasó a muchas ideas más transformadoras del urbanismo, pero la idea original, todas esas manchas verdes que vemos, eran manzanas que no quedaban cerradas, que no tenían fábricas dentro, sino que lo que tenían eran huertos. Entonces, el proyecto original de Cerdá da mucho valor a la agricultura dentro de la ciudad, y ese ensanche era tratar de buscar una reconstrucción de esa ciudad moderna, pero con patrones e incorporando, pues, criterios ambientales y criterios de producción de agricultura dentro de la ciudad. Lo mismo, el proyecto original de Arturo Soria con la ciudad lineal, además, utiliza el mismo eslogan que Cerdá para promover su proyecto, y el proyecto original, pues, era un proyecto interclasista en el cual, pues, iban a convivir gente, ¿no?, con distintos niveles de renta, y en los cuales las viviendas iban a llevar todas anexa una zona de huerto, ¿no? Bueno, el proyecto original era así, la realidad es que se convirtió en un suburbio para gente adinerada, clases altas, alguna clase media, la clase media fueron los únicos que pusieron en marcha huertos de verduras, y el resto, pues, la gran mayoría eran jardincitos y una cuestión más ornamental, ¿no? Y que del proyecto teórico a lo que sucedió, pues, hay un amplio trecho, ¿no? Sí, tenían el mismo lugar. El movimiento moderno, años 20, en esos orígenes, el movimiento moderno además estaba muy influenciado, buena parte de los arquitectos en Alemania, en Viena, sobre todo en las primeras grandes ciudades que ganan la socialdemocracia, tienen que reconstruir ciudades asoladas por la guerra, y entonces en los planes de vivienda obrera incorporan. Durante los primeros años, el huerto es una parte más de la vivienda. Todas las viviendas que se construyen tienen su huerto incorporado, y se le da mucha importancia porque los huertos han sido muy importantes a la hora de garantizar la subsistencia de la población durante la guerra, ¿no? Con los bombardeos, la gente se fue a vivir a los huertos, a las zonas de casetas que tenían de los aperos, y al final, pues, estas políticas de vivienda obrera, pues, todas incorporan en su huerto. Además, toda esta gente, estos principales arquitectos, como Nottaut, Adolf Loos, Leverniger, Ney, han formado parte de la Asociación Internacional de la Ciudad Jardín, y trasladan un poco ya a la ciudad moderna, con los materiales constructivos modernos e interviniendo en la ciudad consolidada, muchas de las ideas que proponía Howard para la ciudad jardín, ¿no? Esta es una de las imágenes más famosas, está en Berlín, es la herradura, pero la herradura también es simbólicamente el imán, ¿no? El imán que habíamos visto de Howard, pues vemos aquí como todo eso que está alrededor de las viviendas son huertos, pues adaptan, ¿no?, al entorno netamente urbano, las ideas de Howard. Esto es Frankfurt,
y vemos cómo lo que hacen es incorporar ya no solamente la reflexión del huerto como elemento de autoabastecimiento de verduras, sino que al hacerlo a una escala muy grande, lo que consiguen también es empezar a repensar el propio metabolismo de la ciudad, ¿no? Es decir, qué pasa con los desechos, que empezar a pensar el ciclo del agua. Entonces tratan de, sin llamarlo así, hacer un planeamiento ecológico del territorio, ¿no? Es decir, estas nuevas colonias, estos asentamientos, se piensan para que sean autosuficientes y que sean autosostenibles, ¿no?, en términos ecológicos. Posteriormente, que sucedió ya en la Primera Guerra Mundial, pero en la Segunda se da de forma un poco más acelerada, porque ya había los antecedentes de la Primera, se montan huertos de emergencia durante lo que es las dos guerras mundiales, ¿no? Entonces, en este caso, se lanzan grandes campañas para que la población que se ha quedado en retaguardia, o sea, que está, o sea, en el caso de Estados Unidos y Gran Bretaña principalmente, pues, que cultiven y que hagan el esfuerzo, todo el mundo que sea posible, de reconvertir cualquier espacio libre y vacante en un espacio productivo. ¿Por qué? Porque el esfuerzo, toda la prioridad de las infraestructuras de transporte se están destinando al esfuerzo bélico, y entonces lo que hay que hacer es que, bueno, garantizar los umbrales de autoabastecimiento, ¿no? Y entonces, pues, en las guerras se lanzan estas grandes campañas en las cuales muchos solares se reconvierten, también tiene un componente propagandístico, ¿no?, de movilizar a la población en ese esfuerzo un poco bélico, pero vamos, que todas las grandes ciudades americanas e inglesas hacen este esfuerzo de guerra, ¿no? Como decíamos antes, no simplemente ha estado vinculado a movimientos, si queremos, pues más vinculados al socialismo, a esa respuesta socialista alternativa a la ciudad industrial, sino que también el nazismo y el fascismo pues hicieron un trabajo bastante intenso por reapropiarse, ¿no?, lo que habían sido el significado de esos huertos. El movimiento nazi lo que hace es descabezar el funcionamiento democrático de las asociaciones de hortelanos, acabar prohibir que puedan entrar los judíos. Además, el discurso era, pues, que los gitanos y los judíos eran pueblos sin tierra, entonces había que ser tener como una tradición agrícola campesina, echar raíces, ¿no?, de la tierra, y el que no tuviera raíces pues podía ir a cámara de gas, ¿no? Esto es una foto muy chula porque es de un fotograma de una película de propaganda nazi. En ella es un campo de gueto en Polonia. Entonces le hicieron un poco, cuando se acusaba de que los nazis en los guetos estaban haciendo vivir a los judíos en condiciones humanas, y decían, pero mirad, pero bien que vives, si hemos montado unos huertecitos súper bien. Y claro, el caso es que estos huertos eran cultivados por judíos y judías, pero si cogían un tomate iban deportados a Auschwitz. El caso es que todo lo que se producía ahí era para las SS, que tenían los barracones un poquito más al lado. Y bueno, son de estas historias perversas, en el libro recogemos algunas más. Esta idea del movimiento moderno que contábamos, ¿no?, de Adolf Loos, de toda esta gente, así como una sensibilidad más social, ¿no?, de su profesión y de cómo pensar también un movimiento moderno que a la vez fuera, tuviera esa sensibilidad ecológica, bueno, pues con el final de la Segunda Guerra Mundial pues se torna inviable. Es decir, prevalecen y se hacen hegemónicas pues las ideas del movimiento moderno más asociadas a la reconstrucción de una nueva ciudad, la zonificación, es decir, bueno, muy basada en la movilidad motorizada, y al final pues el modelo urbano que tenemos se acaba pareciendo más a lo que los propios industriales, el Futurama, que es una exposición que hacen los industriales de coches, de combustible, petróleo, gasolina en Estados Unidos, para ver cómo va a ser la ciudad del futuro, y bueno, pues han conseguido que se parezca bastante, ¿no? Y bueno, pues es el momento en el cual esa relación campo-ciudad, o los intentos de reconstruir esa relación campo-ciudad, se rompen definitivamente, ¿no? Esa ruptura o ese divorcio no se da solo en el mundo urbano, sino que en el mundo rural también se da lo que se conoce como la revolución verde, la mecanización del campo, la industrialización, y supone el éxodo de toda la gente que quedaba todavía en espacios rurales a las ciudades, se tecnifica. Es decir, estas son imágenes, ¿no?, de cómo pensaban que iba a ser el futuro agrícola en los años 50, son problemas científicos, ¿no?, tecnológicos, ya no es un problema de un campesino, la agricultura, de volver a repensar la relación entre el campo y la ciudad, sino que, bueno, la tecnología y la ciencia harían que el campo funcionara sin agricultores, ¿no? Y en buena parte, pues esa es la lógica que ha prevalecido, ¿no?, en el campo durante varias décadas, ¿no? Es decir, pues, la gran mecanización, dependiente de combustibles fósiles también, es decir, pues toda la industria química de la guerra se reconvierte en industria de fertilizantes y pesticidas. Es decir, bueno, pues es este modelo agrícola que también le da la espalda, ¿no?, a esa relación con la ciudad. Y ya un poco, pues acabando, el otro episodio en el que reaparece en otra modalidad de huertos en la ciudad serían los huertos comunitarios, nacen vinculados a los años 70,
también con la crisis energética que se da en esa época, que vemos que se empieza a ver por primera vez que ese petróleo en el que se había basado la gran ruptura, ¿no?, entre el campo y la ciudad, pues puede llegar a tener sus problemas, ¿no?, porque el petróleo en algún momento va a declinar la capacidad de acceso a energía abundante y barata, y bueno, pues eso se traduce en crisis económicas, y esto que parece también una guerra, pues es Nueva York en los años 70. Es decir, una gran crisis económica, la bancarrota del ayuntamiento, es decir, bueno, pues supone un momento de crisis bastante fuerte, que es respondido por la ciudadanía entre las muchas propuestas que se dan de convergencia, ¿no?, entre los movimientos por la justicia social y los movimientos comunitarios y un incipiente movimiento ecologista, ¿no? Pues esta es una de las organizaciones más relevantes de la época, que todavía sigue existiendo, que se llama Guerrillas, y entonces se encargan de recuperar esos solares abandonados y reconvertirlos en huertos comunitarios, espacios de convivencia, de encuentro, de participación, de embellecimiento de los barrios degradados, y a la vez también de reintroducir pues, esta cuestión o esta preocupación por la alimentación en entornos urbanos, ¿no? Nueva York llegó a tener más de mil, todavía tiene cerca de 1000 huertos comunitarios de este tipo, así que es una larga historia también, pues, de conflictos, de peleas, de intento de privatización, de desalojo una vez que la ciudad va saliendo de la crisis, y bueno, es una historia curiosa. Esto es aquí, esto es España en los años 80, también con la reconversión industrial y los efectos de la segunda crisis del petróleo del 79, pues la transición a la democracia había llevado, ¿no?, a regenerar las ciudades, volver a recuperar esos espacios históricos degradados, a volver a intervenir, ¿no?, sobre la ciudad, pero en ese proceso los primeros ayuntamientos democráticos dan la espalda, ¿no?, a ese anillo periurbano y se queda pues, como muy abandonado, ¿no? Y en ese abandono pues mucha gente empieza a recuperar riberas de ríos, zonas libres, zonas vacantes y los reconvierten en huertos urbanos. En el caso de Madrid se censaron 5.000, en el de Barcelona, pues con la foto de abajo de Barcelona, más de 12.000. Es decir, estamos hablando pues, de un movimiento de unas proporciones bastante interesantes, ¿no? Y esto pues, deriva en las primeras políticas públicas de huertos de ocio que se hacen aquí en España. Y esta es bueno, pues, la primera traducción en Madrid de los huertos comunitarios, ¿no? Esto es 2006-2007 y es, bueno, pues, es un solar en el barrio Pilar de Madrid, que los vecinos y vecinas lo limpian, lo adecentan y lo convierten en esto. Y bueno, pues ese es uno de los primeros huertos comunitarios que sirvió de inspiración para que otros muchos más nos fuéramos ligando, ¿no?, a empezar este tipo de iniciativas. Bueno, a lo largo de la historia, otros episodios recientes, la agricultura ha sido clave para garantizar tanto la autosubsistencia como repensar, ¿no?, ese modelo urbano. Este es el caso de Detroit, que sería de los más emblemáticos, es un colapso también sociourbanístico reciente y en el cual la agricultura urbana, con más de 1.700 huertos dentro de la ciudad, con circuitos de comercialización alternativos, con proyectos de economía solidaria, con proyectos de compostaje de los residuos orgánicos, con proyectos de limpieza y descontaminación de suelos para poder seguir, ¿no?, haciendo cultivos, pues están ayudando a revitalizar y renovar ya no solo la propia ciudad y convertirla en un espacio habitable, puesto que toda la gente con recursos y principalmente blanca se había ido de la ciudad y la había ido abandonando varias décadas atrás. Bueno, ese es un episodio reciente al que bueno, nos gusta mirar como referente inspirador a la hora de pensar pues, qué papel puede jugar, ¿no?, la agricultura urbana en el futuro. Esto sería una versión perversa para nosotros de lo que puede ser la agricultura urbana. Esto estará también muy de moda, sobre todo en la arquitectura, ¿no?, la agritectura, las granjas verticales y no sé qué. Bueno, pueden ser bastante simpáticas, con imágenes así como muy bucólicas o inspiradoras, pero como que creemos que es poco riguroso pensar esto. Es más, lo que veíamos antes de los tecnocientíficos con el tomate gigante de los años 50, pues en el fondo viene a ser como la agricultura urbana está viniendo a plantear determinadas problemáticas que provocan, ¿no?, determinadas aristas o determinadas contradicciones que el sistema va a tener que replantearse, tanto el sistema urbano como el sistema agroalimentario, ¿no? Pero si inventamos, o sea, si mantenemos en la ficción de que vamos a poder mantener con lucecitas artificiales la producción de alimentos dentro de la ciudad, no tenemos que preocuparnos por reconstruir esos vínculos rotos, ¿no?, sino que bueno, podemos crear esas burbujas en las cuales se produzcan los alimentos. Pero claro, los balances energéticos, si nos ponemos, no te van a salir. Entonces, en un contexto de crisis energética, pues claro, es una quimera, ¿no? La publicidad, esto es en Madrid, la Plaza del Callao, también han montado pues, estos huertos, imitando huertos comunitarios, pero con pasta para que una multinacional venda refrescos. Bueno, al final la agricultura urbana es unas gafas diferentes para mirar a la ciudad de otra manera, para buscar determinados problemas y tratar de encontrar alternativas posibles. Y bueno, la agricultura urbana, para que no se pervierta, debería estar ligada por lo menos a dos discursos, ¿no? Y con esto le dejo pasar a él.
que sería tratar de pensar la agricultura urbana como un factor que da resiliencia a las ciudades, es decir, que las hace menos vulnerables ante perturbaciones y crisis que van a venir, es decir, que la crisis energética va a golpear, va a obligar al rediseño radical de las ciudades tal como las conocemos, el cambio climático, la crisis ecológica en general, la propia crisis económica, es decir, bueno, estamos en un momento de transición hacia otro modelo social, económico, político, y la agricultura urbana puede ayudarnos, puede ser una de las herramientas clave a la hora de dotar de resiliencia a las ciudades, es decir, de hacerlas menos vulnerables. No vamos a conseguir que las ciudades sean autosuficientes, tampoco creo que fuera serio plantearlo, pero sí que reduzcan, ¿no?, esos umbrales de vulnerabilidad mucho, que se habla de en torno a un 30% de los alimentos podrían ser producidos dentro de las ciudades, si se volcaran muchos esfuerzos, si se cambiaran normativas, si se hicieran políticas públicas de fomento realmente integrales. Y la otra es vincular esto de la agricultura urbana a las luchas urbanas que se están dando. Es decir, el derecho a la ciudad está siendo como un paraguas que está recogiendo pues, el de la lucha por el derecho a la vivienda, la lucha contra la segregación de determinadas zonas de la ciudad, la dignificación de las periferias. Bueno, pues este tipo de movilizaciones por la justicia ambiental, porque no todos los vertederos y los equipamientos tóxicos vayan a determinados barrios donde está la gente además con menos recursos. Bueno, todo este tipo de luchas deberían o podrían ecologizarse también a partir de la agricultura urbana. Y bueno, pues eso sería un poco el... Hasta ahí. Pues ahora mismo, la verdad es que el tema está de moda y hay varios arquitectos y varios planteamientos más teóricos sobre la agricultura urbana, ¿no? Este es uno de ellos, que es el de los paisajes productivos continuos, que viene de Gran Bretaña, ¿no? Pero bueno, al margen de lo que es la imagen, siempre me ha parecido muy, muy sugerente, porque está planteando que aparte de los pequeños huertos que puede haber dentro de la ciudad, la agricultura urbana también puede ser un elemento de conexión y de creación de corredores y de diferentes espacios que pueden ser pues, azoteas, huertos, itinerarios comestibles que están conectando la ciudad, creando itinerarios a través de la ciudad, itinerarios verdes que pueden ser parte de esa infraestructura verde, conectándola además con el campo e introduciendo tanto de una forma simbólica esos paisajes más agrícolas o esas actividades que no tienen cabida normalmente en la ciudad, pero también de una forma física, ¿no?, de conexión y de accesibilidad. Otro de los discursos es el agrarian urbanism, que es, bueno, este es de Estados Unidos y en realidad responde a un modelo urbano muy diferente. Pero lo interesante del dibujo también es pues, que muestra cómo desde el mismo corazón de la ciudad, que llaman el transecto hacia áreas más rurales, pues ellos van identificando distintos espacios, desde espacios privados, patios, azoteas, balcones, patios de comunidad, espacios públicos más grandes, parques, donde puede haber diferentes tipos de agricultura urbana, pues más comunitaria, más para aprendizaje, más productiva incluso. Y ese es el mismo recorrido que quería hacer ahora, ¿no? Pues desde las azoteas, que pueden, son espacios privados, pueden ser espacios demostrativos, si son espacios en equipamientos públicos, pueden ser también, en el caso de Nueva York, por ejemplo, pues hay muchos establecimientos de comida que tienen su huertito arriba y que lo que producen lo están luego pues, cocinando y vendiendo. Tienen incluso apicultura urbana, es una cosa que aquí pues, las normativas no lo permiten, pero que en muchos países, en muchas ciudades, se está desarrollando bastante y han cambiado incluso las normativas, ¿no? París arriba, estoy la Torre Eiffel al fondo, y esto es Nueva York también, donde en los mercados de productores venden miel local de Nueva York. Que bueno, la llaman miel de asfalto, que es una cosa un poco fea, pero ahí tienen sus plantitas. Esto es un caso de Madrid, que es el caso de un casco urbano muy denso, es el barrio de Lavapiés, y es un solar que está destinado a un equipamiento público cultural, ¿no? Pero estaba cerrado, llevaba mucho tiempo, entonces se recuperó y se logró una cesión. Entonces, en un barrio como este, no es solamente un espacio de cultivo, es también un espacio de encuentro donde diferentes grupos de vecinos de diferentes edades están haciendo actividades diversas, pues con niños pequeños, de teatro. Se convierte como en ese equipamiento cultural que nunca se había llegado a realizar, pues lo está haciendo mediante la colaboración de los últimos, ¿no?
huertos en instituciones públicas. Los huertos escolares son unos de los que llevan un recorrido mayor. Y lo mismo que en colegios, pues hay huertos en centros de salud, hay huertos en bibliotecas, hay huertos en cualquier tipo de equipamiento público, que por ejemplo en los hospitales o que pueden abastecer a sus propias cafeterías, a sus propios comedores, ¿no? De una forma también muy, muy simbólica y muy demostrativa, por decirlo así, ¿no? Eso me parece que es el ayuntamiento de San Francisco. Huertos de ocio del estilo municipal con sus parcelas. Bueno, en el fondo, con todas estas imágenes, lo que queríamos mostrar es que hay lo que llamamos ortodiversidad, ¿no? Que hay múltiples tipologías, múltiples formas, múltiples modos de gestión de estos espacios que son complementarios y que todos ellos tienen cabida en la ciudad y tienen su función, ¿no? Bueno, esto es el caso de Lisboa, donde sí que había muchas ocupaciones informales de pequeñas huertas y en el plan general de la ciudad, pues las han incorporado dentro de la infraestructura verde y las han formalizado incorporándolas en parques urbanos, ¿no? Como es este. Entonces, es un parque en el que hay pues, su zona de juego, su zona deportiva, pero también donde se ha reordenado un poco las ocupaciones informales de huertos y se han metido dentro de un programa municipal. Y ellos también lo plantean pues como una... mediante los huertos que ya existían y la creación de nuevos huertos en áreas verdes, pues están formando una red de nodos y de corredores, también pensamos desde el punto de vista de la movilidad ciclista, peatonal. Bueno, en torno a los itinerarios comestibles, pues hay muchas ciudades que también los están utilizando como un modo de embellecer el paisaje público o de acercar a la ciudadanía lo que es el cultivo de alimentos, ¿no? Y Tom Morton, el Incredible Edible, que no sé si conocéis, que se ha replicado en muchísimos más sitios, es un ejemplo de esto, que hay paseos ya que consisten en ir a los huertos y en pasear por calles donde no hay árboles ornamentales. Sí, pero la gracia de esto además es que como que han ido involucrando a mucha, como son huertos muy... muy simbólico, poder involucrando como elementos relevantes de una comunidad local, ¿no? Entonces, eso es la comisaría de policía, que plantan maíz en la puerta de la comisaría, en la estación de bomberos, y como que todos los servicios públicos importantes de la ciudad tienen que se acaban involucrando unos con otros y acaban teniendo pues, el centro de salud, todo acaba teniendo una relación demostrativa y simbólica educativa con cómo repensar la alimentación. Sí, está abierto y toda la población está implicada en el cuidado y mantenimiento, ¿no? Nos contaban que había un momento de sequía y que pedían por favor a la gente que iba a la estación, que la parte que tenían cultivada en la estación de tren, pues que antes de irse al trabajo llevaran pues, una cantimplora y echaran un poco de agua. Y al final, en vez de los que están más liberales de la iniciativa, pues pueden recurrir en momentos puntuales a toda la población que se implica también en el cuidado de sus espacios públicos y de sus calles, ¿no? Bueno, esto en realidad es lo que os quería contar y lo que os tenía que haber contado a raíz de cada caso, pero bueno, está en un artículo, si os interesa verlo, son las normativas. Y tenemos un análisis hecho pues, de diferentes ciudades, ¿no? Está en Estados Unidos, San Francisco, Berlín, Londres, y bueno, varios casos de aquí, de hace unos años. Y los verdes más oscuros que veis es porque hay una legislación o hay un reconocimiento en categorías de suelo, en usos permitidos dentro de calificación urbanística de suelo para agricultura urbana, ¿no? Los más amarillos son programas municipales, pero que no han conseguido un reconocimiento en el planeamiento, entonces pues bueno, puede que en suelo pues eso, de equipamientos sociales o de áreas verdes, pues el área de servicios sociales o el área municipal que sea, decide poner huertos de ocio y hace unas ordenanzas, unos estatutos, etc. Pero eso no asegura a largo plazo que se puedan mantener estas actividades, sino que en cualquier momento pues... las pueden trasladar, ¿no? Y luego en el más naranjita pues son cesiones temporales, que es lo que ha habido básicamente hasta hace pocos años en todas las iniciativas, sobre todo huertos comunitarios en nuestro país. O sea, que han empezado los primeros programas
en Tarrasa y aquí en Madrid, donde sí que se ha establecido como un programa para huertos comunitarios, no solo para huertos de ocio, sino para cesión a asociaciones, a grupos vecinales que van a gestionar esos espacios y van a decidir cómo se diseñan y los van a mantener, ¿no? Y van a estar pues, abiertos a todo el mundo, pero no en el modelo de parcela individual, sino en el modelo comunitario. Bueno, dando el salto fuera de lo que es el entorno más urbano, pues el entorno periurbano también es un área que es importante y que es importante ya no solo desde un punto de vista demostrativo, simbólico o de educación ambiental o de recreación o de ocio como es principalmente la función de los huertos dentro de la ciudad, sino que es importante en estos términos de abastecimiento urbano, ¿no? Y de abastecimiento de proximidad como espacios estratégicos que hay que conservar porque pueden ser importantes pues en momentos de crisis y que han sido muy maltratados por la expansión urbana, ¿no? En Vitoria, en realidad, pues este primer anillo que se plantea es más de recuperación ecológica de zonas naturales, humedales, etc., pero tienen áreas de huertos de ocio también, donde han realojado pues, ocupaciones informales que había en ese anillo verde para poder reconstruirlo, pero están planteando ya un segundo anillo en el que incorporan tierras agrícolas y que está pensado también como para el abastecimiento urbano, ¿no? En este anillo verde pues hay también una finca que se está utilizando, que es una experiencia que se está haciendo también en muchos otros municipios para la formación de nuevos agricultores, ¿no? Formación en agricultura ecológica y formación también en creación de pequeñas empresas en la que pues, a lo largo de unos años pueden experimentar, pueden comenzar sus proyectos en este suelo municipal cedido y luego ya la idea es dar el salto a tener sus propias cooperativas, empresas y dedicarse profesionalmente a eso. En Rivas también hay una finca agroecológica que funciona así y bueno, está la Red Terrae en la que los ayuntamientos actúan como un paraguas para una cesión de suelo privado que está vacante o no está cultivado y que permite el acceso a nuevos agricultores. Entonces, lo que hacen los ayuntamientos es como plantear el modelo, el contrato que va a unir al nuevo agricultor con el propietario y a la vez están favoreciendo pues, que en comedores escolares, en comedores públicos, en restauración de los municipios o en los propios equipamientos, pues, los mercados de abastos, haya un espacio para esta venta de productos de proximidad, ¿no? O sea que en realidad simplemente proteger el espacio agrícola no es suficiente, sino que tiene que haber otra serie de acciones que permitan que tenga una salida viable esta agricultura. Bueno, esto es un programa en Argentina, en Rosario, que también está abarcando todo el ciclo alimentario y que también localiza pues, en los nuevos crecimientos, os llaman barrios productivos, a los parques son parques productivos y en todo el diseño urbano que se hace se incorpora la agricultura urbana o espacios para la agricultura urbana. En nuestro caso, los nuevos crecimientos pues, no tienen mucho sentido. Tenía por aquí una foto del Pau de... Bueno, no está, pero la idea es que en realidad lo que nos pasa es que tenemos mucho suelo clasificado como urbanizable, muchas áreas a medio desarrollar, qué va a pasar con ellas y qué actividades se pueden localizar ahí, ¿no? Este es el caso de un parque agrario en el Bajo Llobregat, que sobre todo si veis abajo lo atraviesan autopistas, diferentes vías de tren, está el aeropuerto. Pero es un espacio que se ha mantenido, se ha protegido con una protección ambiental, que es un espacio que también está, hay varios municipios del que forma parte, o sea que es un área de ordenación supramunicipal y bueno, aparte de su protección, pues también tiene muchas actividades que lo ligan sobre todo a Barcelona, que está un poco más para allá, no sé, en la foto de abajo. Pero pues de educación ambiental hay talleres, visitan los colegios, tienen actividades más de ocio, con visitas a las fincas, cata de productos de temporada, están recuperando pues especies, tanto hay un pollo, el pollo azul,
Pero bueno, el caso es que están desarrollando y luego tienen los productores, van a mercadillos de campesinos, ¿no?, por los distintos municipios y en el propio, pues en Barcelona, en los mercados municipales tienen también su espacio, ¿no? O sea, se está revitalizando. Esto es, bueno, la idea de que el espacio periurbano, agrícola periurbano, aparte, este es el proyecto que comentaba antes Marina, ¿no? Aparte de esa función de abastecimiento, que es como la más obvia o la primera que nos viene a la mente que puede cumplir este espacio, que es el valor de este espacio, pues está cumpliendo otras muchas funciones relacionadas con el cierre de ciclos en proximidad, con la biodiversidad o la conectividad ecológica a escala territorial, con la regulación climática, ¿no? Pues la vegetación, el agua, según cómo sea el diseño y cómo sea el mantenimiento de estos espacios agrícolas, pues puede permitir reducir la temperatura en verano a lo mejor y tener un espacio alrededor de la ciudad pues para el paseo y para el disfrute que sea agradable de llegar y de acceder a él, ¿no? Absorción de CO2, bueno, el ciclo del agua, hay un montón de y de los propios nutrientes, ¿no? La relación esta, que es la más obvia, que lo que son desechos para la ciudad, adecuadamente tratados y gestionados, pueden ser un nutriente que el suelo agrícola necesita y que actualmente pues está obteniendo de fertilizantes químicos que a la vez causan problemas de contaminación en acuíferos y demás. Y abajo pues está un análisis también de los aspectos más culturales, del patrimonio, del propio paisaje, de la identidad de los espacios y de cómo el entorno urbano pues se ha ido adaptando y se ha ido transformando pues por la conexión entre la sociedad y entre los recursos locales que dan lugar pues a una amplia variedad de paisajes agrícolas que también son propios de la identidad de local, ¿no? Y aquí ya es un salto a la región, ¿no? Esto es la Toscana y es un plan paisajístico y unas directrices territoriales, ¿no? Entonces toda esa zona del centro es una llanura agrícola donde están Florencia, está Prato, hay distintos municipios. Y luego está bordeado pues, de zonas más de colina, pues, de olivo, de viñedo, etc. Pero toda esta llanura central pues, es de agricultura, sobre todo de cereal. Y bueno, en el plan había roces porque también la ampliación del aeropuerto se quería hacer por ahí, pero los distintos agentes sociales pues, tenían sus dudas, ¿no? Los mismos. Se suponía que se iba a favorecer el turismo, pero los propios agentes turísticos decían que al final el paisaje toscano es un valor importante para atraer a los turistas y que atravesarlo con un aeropuerto pues que no podía ser bueno, ¿no? Pero la idea de cómo planificar a esta escala, el director de este plan lo plantea como planificar desde el vacío. Le decía, normalmente planificamos desde lo construido, desde dónde va a ser el mejor espacio para este nuevo polígono industrial, para la zona residencial, por dónde nos viene bien trazar esta infraestructura, pero el cambio de lógica sería planificar desde los espacios vacíos, desde los ecosistemas, desde la conexión territorial y desde esas otras actividades que no es que sean terrenos vacíos, sino que tienen su función y que tienen su importancia. Bueno, esta es la leyenda de ese plano que hemos visto y aquí pues un ejemplo de las directrices que planteaban, ¿no? Pues era recuperar los canales para una gestión del agua. En este espacio pues hay problemas de inundaciones, de crecidas, etcétera. Pues cómo poder recuperar una infraestructura tradicional para, aparte de facilitar la conexión urbano-rural peatonal, ¿no? Pues también gestionar el ciclo del agua, ¿no? Y bueno, la integración paisajística de las construcciones, de reconfiguración de todo el mundo urbano y de introducción de cuñas también dentro de los espacios construidos. Y bueno, hay dos enlaces, pues si el de allí es del proyecto de investigación, donde pues, hay algún artículo, algún ejemplo, y este es el blog de nuestro libro, que también pues, tiene artículo. Noticias y reflexiones relacionadas que amplían un poco lo que hemos contado.
Bueno, la idea era dejar sobre todo ahora 10 minutillos para charlar, intercambiar impresiones, que nos contáis también un poco, dudas, que nos interroguéis. No va a insultar, pero os podéis criticar. Así que... Yo tengo una pregunta. ¿Crear huertos en zona periurbana es una idea de crear una ciudad compacta? Depende de qué tipo de huertos que funcione. Es decir, hay tensiones entre las zonas agrícolas productivas y la construcción de huertos de ocio dentro de esas mismas fincas, ¿no? Porque hay veces que, por ejemplo, es mucho más rentable económicamente tener una parcela, dividirla, alquilarla y que como huertos de ocio, como una empresita, y entonces, claro, el agricultor profesional que está produciendo alimento de forma más profesionalizada para vender y alimentar a la ciudad, consigue mucho menos ingresos, ¿no? Es decir, ahí hay un conflicto. Yo creo que no es que ni siquiera tenga que ver ya con la compacidad de la ciudad, sino con el propio uso, ¿no?, del espacio agrícola. Y bueno, yo creo que depende de qué espacios libres tengamos. En algunos casos, construir huertos de ocio puede ayudar a generar compacidad, depende de los accesos que haya, si es también orientado a los usos de la población cercana o son un gran emplazamiento de huertos metropolitanos para, no sé, para toda la gente de una ciudad grande. Es decir, que depende de cómo pensemos las escalas del proyecto y cómo lo integremos un poco también en esa relación, ¿no?, más de proximidad con los barrios en los que se va a insertar o en los que está cerca, pues puede ser, pues es verdad que puede también la agricultura urbana provocar, bueno, pensada de esa manera, disfunciones, ¿no? Y bueno, sí que se trata de repensar un poco en términos de proximidad y recuperar cierta compacidad, pero la ciudad ya... Hay pocas ciudades que mantengan un modelo perfectamente compacto. En ese... Voy a usar el puntero. Esto es Ciudad Real, ¿no? Entonces, está aquí acaba la ciudad, pero esto ya es como un crecimiento que ha seguido a lo largo de una vía. Aquí eran suelos agrarios y ahora son chalecitos. O sea, que la dispersión en el territorio ya se ha dado. La idea es como intentar regenerar lo mismo que se intenta rehabilitar o regenerar el espacio construido también a una escala territorial, ¿no? Me parece muy interesante, es un añadido. El otro día en el curso que tuvimos del Centro Buen Día, hay un urbanista italiano que dio una conferencia estupenda, espero que las asistieseis a él, aunque lamento que creo que no, que se llama Federico Oliva, que defendía con mucha vehemencia además que a su criterio, y particularmente en Italia, donde el terreno llano no es muy abundante, el buen terreno agrícola, él defendía que debía ser de interés estratégico nacional el mantener, preservar como terreno agrario lo que él dice que ya es un territorio agrario que ya está de por sí muy fragmentado. Y lo defendía como una cuestión de supervivencia nacional. No es mucho, el suelo agrario está cada vez más fragmentado porque en determinadas regiones, era impresionante ver el mapa del Valle del Po, de la Lombardía, en determinadas situaciones verdaderamente empieza a ser un recurso escaso y en unas condiciones que necesitan un apoyo, una preservación activa del Estado. Pues si te crees rever, o sea, en mi caso, por ejemplo, yo sí creo que estamos en un contexto de crisis energética, entonces, es decir, la relocalización de los sistemas productivos va a ser estratégico sí o sí, es decir, que los grandes poderes económicos lo tienen tan claro que están haciendo acaparamientos de tierras. En África, es decir, en los últimos años han comprado superficies más grandes que España, se las están comprando a los países pobres, les están robando sus tierras fértiles, ¿por qué? Países como China, Estados Unidos, es decir, las grandes potencias económicas tienen claro que la alimentación va a ser una cuestión clave en el futuro. Entonces yo creo que muchas ciudades como París, o sea, Inglaterra sobre todo, hay mucho trabajo en torno a los consejos alimentarios locales, repensar, ¿no?, ese ciclo integral de consumo, distribución, producción relocalizado, porque asumen que la viabilidad de las grandes ciudades o de los entornos urbanos está puesto en cuestión a medio plazo. Es decir, que no es que sea pasado mañana, pero contra menos planifiquemos, contra menos estratégica sea nuestra mirada sobre el territorio y estos recursos escasos, más degradados van a llegar o en muchos casos habrán desaparecido cuando esperamos recuperar. Luego también yo creo que replantea algunas cuestiones que están como muy consolidadas en el urbanismo. Cuando hablabais de los huertos del siglo XIX, yo me recordaba que había leído un debate que hubo en torno al alcantarillado en París. Y los detractores de las redes de alcantarillados, que en su momento lo hubo porque era una innovación tecnológica, decían
hombre, y todo este material fertilizante que está en los pozos negros va a servir para nada. Los pozos negros tenían también una función que era fertilizar, debidamente tratados, claro, porque tampoco es fácil. Si todo va a la red del alcantarillado, este material, que es mierda, pero en realidad tiene un valor que es productivo, es un valor que se dilapida, y efectivamente. Y entonces nos vemos como invitados a repensar incluso sobre algunas cuestiones que ya fueron objeto de debate al origen del urbanismo tal y como lo conocemos ahora. Yo creo que es muy interesante, el momento es muy interesante, como la maldición china, ¿no? No es una vuelta al pasado, pero no es posible, no. Pero sí que es aprender de debates, de experiencias, de lo que ha sucedido en otros momentos históricos, qué preguntas hicieron, cómo las respondieron, para tratar de responder las preguntas de nuestra época y de nuestro... Muchos de los autores ecologistas, como Jorge Riesman, plantean que estamos en la década de la gran decisión, es decir, que lo que no hagamos en esta década va a convertir en irreversibles determinadas transformaciones que pueden tener consecuencias muy dramáticas, ¿no? Entre ellas el cambio climático, por ejemplo. O sea, no hacer nada va a tener unas consecuencias gordas, ¿no? Entonces se trata de minimizar los remordimientos que podemos tener en el futuro por no haber hecho cosas que, bueno, pues que se plantean que son importantes, ¿no? Por lo menos que se empiecen a debatir, que entren dentro de las cuestiones que se hablan en la esfera pública, que entren en la agenda política. Yo creo que eso, bueno, pues el esfuerzo es empezar a meter estas cuestiones ahí. Luego yo también invitaría una cosa como reflexión general, porque nosotros no somos agrónomos, sabemos muy poco de estas cosas. Pero también es verdad que hay como una especie de auge de un cierto, lo habéis acabado ahí cuando se acaba diciendo de Trina, ¿no? Hay un discurso en torno a ciertos valores ecológicos, no sé muy bien, que empieza a ser omnipresente. Yo creo, retomando una cosa que ha dicho Cois antes cuando nos enseñabas la imagen del rascacielos con las terrazas, de los huertos de terrazas, yo creo que frente a todo esto, yo creo que siempre hay que ponerle una cautela, que es invitarse a pensar sobre el asunto de los balances energéticos, lo has dicho tú de pasada. ¿Cuánto de esto que se nos presenta dentro de este... Hay una corriente, que, bueno, una manera de presentar las cosas que hay autores que llaman el greenwashing, un lavado verde de las cosas. Dentro de ese greenwashing que nos va arrollando ya, una manera de mantenerse prudente es pensar, bueno, esto que me están contando, ¿qué balances energéticos podría arrojar? Es decir, ¿verdaderamente es posible cultivar tomates? Sí, es posible. Con luz artificial, en suelo artificial, etcétera. Es posible. ¿Qué supone eso en términos de energía? ¿Cuánta energía tengo que consumir para que todo esto sea posible? ¿Y cuánto obtengo de este proceso? Y muchas de estas cosas no existen ni la primera comparación, la más intuitiva. Entonces yo creo que eso es bueno planteárselo, en general, así como... Pues, yo creo que es una recomendación básica, es decir, que hacer esos balances, porque realmente ahora mismo, aunque no seamos conscientes, comemos petróleo. Estamos invirtiendo de 7 a 10 calorías en sacar una caloría de alimento. Y eso es posible porque hemos tenido, ¿no?, una época dorada de acceso a combustibles fósiles de manera abundante y fácil. Todo eso se está complicando porque cada vez hay menos petróleo de peor calidad en lugares con peores accesos y estamos viviendo lo que se llama el pico del petróleo. Y no es que se vaya a agotar el petróleo, pero con una demanda creciente y una oferta cada vez menguante, pues evidentemente una sociedad que se ha diseñado en torno a ese modelo energético pues no tiene viabilidad a medio plazo. Por lo tanto, cuando pensemos esas alternativas tenemos que tratar de sacar balances positivos. Es decir, la agricultura históricamente ha sido algo positivo en esos términos. Es decir, invertías no sé cuántas calorías de trabajo o energía en obtener alimentos, pero el rendimiento era positivo. Si tú ahora quitaras toda esta energía artificial que estamos metiendo en formato de insumos, fertilizantes, maquinaria, gasolina, distribución, envasado, cadenas de frío, toda esa energía se está sacando de algunos lados, que es lo que hace que, pues, que artificialmente parezca que es rentable, pero es un espejismo, ¿no? Y luego que también la idea esta de las granjas verticales al final da una imagen como de una burbuja urbana que no necesita nada, ¿no? Cuando es una imagen futurista como de la peli Wall-E, que el resto es un vertedero, un árido, cuando de verdad donde está el conocimiento, la tradición, el paisaje, el suelo fértil de verdad,
es en el territorio. Yo tenía una pregunta sobre algo que hablaba antes, que es el concepto de la resiliencia o etéreo, pero... Sugerente, sí, es etéreo. Entonces, dentro de, es decir, hay muchas ciudades que se están apuntando ahora este término como estrategia, pero dentro de la estrategia que optan las ciudades, englobando el tecnológico dentro de este término, no se refieren precisamente a lo que es plantear una cuestión estratégica como es la recuperación muchas veces de territorio para cultivar, sino es una estrategia más referida a las infraestructuras y se relega este tipo de estrategias más de terrenos, como ya vimos al principio, a pequeños movimientos sociales o a pequeños movimientos vecinales. Mi pregunta es por qué desde las instituciones no se opta por implantar un tipo de estrategia como el que... organizar o articular un poco esos movimientos vecinales dentro de una estrategia urbana de espacio. La resiliencia es verdad que se usa para todo, pero casi como ha pasado con la sostenibilidad, ¿no? Y en realidad sí que hay ciudades que están desarrollando estrategias que llaman alimentarias locales, ¿no? que abarcan aspectos pues, de recuperación de suelo, de generación de empleo, de... y sobre todo, porque sobre todo en ámbitos anglosajones, tienen que inventarse una cultura de la alimentación ligada a su territorio, que es algo que en cambio aquí pues existe y que no se ha perdido hace tanto tiempo, no se ha empezado a perder hace tanto tiempo. En Milán ahora la Expo que van a hacer en 2015, el tema yo creo que es la alimentación. Y se estaba lanzando un pacto de municipios por la alimentación local y no sé qué. Entonces, al final, pues eso tampoco significa que vaya a haber un gran cambio y que los municipios que lo firmen vayan a cambiar radicalmente sus políticas, pero sí que está sacando a la agenda pública pues, esta preocupación o este ámbito de actuación, ¿no? Yo creo que plantear estos temas para poner en valor la agricultura en el contexto socioeconómico en el que estamos, en el que vivimos, ¿no? Venimos del ciclo inmobiliario, la burbuja, la especulación salvaje, venimos de la globalización, es decir, de la especialización, de que, bueno, de que cada uno solo tiene que saber producir tres o cuatro cosas porque el resto las consigue de la otra punta del planeta. Entonces, claro, hacer un cuestionamiento de esto, es decir, esto es incompatible con asumir que la globalización va a seguir existiendo. Es decir, claro, plantea unas preguntas muy incómodas, que es por lo que decía que son las aristas que la agricultura urbana tomada de forma un poco integral es como si vemos un caballo de Troya bastante chungo para los modos de pensar la política y la economía convencionales, ¿no? Porque, claro, si tú asumes que el diagnóstico que hacemos es más o menos certero, tampoco lo hemos hecho nosotros, es decir, que hacemos la gente que estamos un poco sensibilizados con estas cuestiones, un medio ecologista, el panel intergubernamental de cambio climático, es decir, la Agencia Internacional de la Energía. Si te crees que esta gente ha hecho un diagnóstico que es correcto, las implicaciones te llevan por estos caminos. Pero claro, si no quieres asumir ni el diagnóstico ni las implicaciones, pues claro, supone repensar el modelo socioeconómico en el que estamos, volver a introducir cuestiones de reparto de la riqueza, reparto también de los impactos ambientales que estamos desplazando a otros lugares del planeta, es decir, que nosotros tenemos una dieta hipercalórica en carne, nuestra carne viene de importación de otros lugares donde se alimentan con selvas de soja, o sea, selvas y bosques tropicales, que ha sido destruido para plantar soja, para alimentar a estos animales que son fumigados pasando por encima de núcleos urbanos, donde hay movimientos de gente luchando para que no sean fumigadas, como en Argentina, por ejemplo. Es decir, todo eso son impactos sociales, ambientales, que no aparecen en el discurso a priori, pero que forman parte, ¿no?, de esa cadena, ¿no?, de impactos del modelo. Y claro, empezar a cuestionar todo esto es empezar a cuestionar pues, muy radicalmente el modelo. Es decir, entonces, claro, pero por eso tampoco se le da mucho valor a... Sí que es, como decía el algor, una verdad incómoda, ¿no? Entonces, creo que no es funcional a la lógica convencional, ¿no? Entonces, hasta que no empecemos también a convencer a más gente, a ganar una hegemonía un poco más cultural, económica y política, en las instituciones también, pues claro, va a costar que este tipo de miradas, de apuestas, pues, sean tomadas de forma integral, en serio, y que se apueste por ella a fondo. Y además, o sea, yo creo que ha estado muy bien porque no es la agricultura por la agricultura. O sea, todo eso que ha contado de la soja, eso también es agricultura, ¿no? Es
un mecanismo para establecer lazos entre el territorio y la ciudad, etcétera, etcétera. O sea que yo creo que es lo interesante, porque hay agricultura de esta que también, si no se piensa en qué se está haciendo por esto de los servicios, de los ecosistemas, etcétera, es mucho más contaminante que la de otro tipo. Y yo los quería preguntar en qué medida, si hay algún tipo de competencia o integración con los sistemas verdes forestales, si hay algún tipo de intromisión, o sea, de debate o de tensión entre la incorporación de la agricultura, el sistema del verde en la ciudad y en el periurbano, frente a lo forestal y a la recuperación de naturaleza salvaje, etc. ¿En qué medida hay? Pues es verdad que son muchos cosas que no se han confrontado, o sea, han ido cada uno por su lado, pero yo imagino que ahí lo que habría que hacer es pues ver para qué sirve el suelo, cuál ha sido su historia o cuáles son esos recursos para qué pueden servir mejor, ¿no? Y también pues en función de cada espacio concreto, de cada ciudad, pues ver cómo. Porque al final los espacios forestales también son espacios que están gestionados por el hombre, son espacios puramente naturales y a no ser que sea alguna reserva o alguna cosa así. No, tendrían que ser complementarios y tendrían, yo creo que pensarse desde la misma lógica. Los italianos, por ejemplo, si lo piensan, ¿no? Los que hablan de la escala ya más territorial, sí. Mañana, y la escala territorial esta italiana se incorpora, ¿no? las cuencas fluviales, las reservas forestales, esa, que sí que hacen esa mirada de silvicultura, o sea, sí que tienen un poco integrado esa reflexión muy integral, ¿no? Aquí yo creo que bueno, pues todavía un poco más algo por hacer. Sí, por hacer de una forma interdisciplinar. Porque si no es cosa de pues ahora por la agricultura levantamos. Aparte de que yo creo que también en nuestro contexto, pienso en nuestro contexto Valladolid o Madrid, que son zonas muy áridas, todas las muestras que habéis sacado son agricultura bastante intensiva, hortícola. Limitantes como el agua. Claro, cuando estamos hablando de entornos agrarios como los nuestros, que son cerealistas, que son extensivos, los modelos que vienen de estos modelos que son los más, ahora mismo los más difundidos, se adaptan mal, en realidad. Sí, como pasaba con la arquitectura, tenías unos acrecentamientos. Sí, pero bueno, también el cereal también tiene su, ¿no? Su modelo de gestión y lo que decía de las inundaciones en Florencia, aquí no tiene sentido, pero para el control de la erosión, para la desertificación, todo pues, el atarrazamiento o los sistemas de gestión más tradicionales que estaban conteniendo esos problemas que podían pasar aquí, sí, hay que hacer la traducción. Hay que hacer una, sí. Y ver en qué sitio y en qué momento es da un balance más positivo una cosa. Cultivar lechugas, dejarlo baldío o es que he estado pensando especialmente en el ejercicio que tienen que hacer, que tenemos una buena porción de territorio que ahora mismo es agrario, pero es agrario de cuesta y de páramo. También hay riberas, pero ahora mismo la mayor parte de las riberas están ya ocupadas, están ya edificadas. Entonces, enfrentarse al páramo y a las cuestas con estos criterios es posible, es interesante, pero los modelos a lo mejor nos faltan. No sé si me explico. Sí, sí. En Prato, por ejemplo, que bueno, tienen maíz también, pero han hecho toda una recuperación de lo que llaman el ciclo del cereal. Entonces estaban recuperando pues variedades, pues no sé, el mijo, asociaciones que habían dejado de hacerse. Y habían recuperado también infraestructuras que había de molinos que tampoco se utilizaban. Entonces, pues poniendo todo eso en marcha y con hornos en la ciudad y no sé qué, pues habían montado toda la red corta del cereal y habían creado el pan kilómetro cero, no sé qué. Estos habían ido por ese lado, que era lo que tenían también y era su tradición. Aunque es verdad que tiene mucha agua y su cereal tiene mucha más. Claro, es mucho más productivo siempre. Y en Sevilla, que comentabas, por ejemplo, antes, en Sevilla tiene los puertos de ocio de Miraflores y detrás tienen unas parcelas muy grandes todavía que gestionan también la misma gente del Comité Pro Parque y de hecho lo que estaban planteando también ya como
repensar también, a pesar de que riega con acuífero subterráneo y lo que se filtra vuelve a caer al acuífero, montar ya arriba, la parte de arriba, montar viñedo, montar cereal, aunque sea a pequeña escala y de forma un poco demostrativa y educativa, como los tres paisajes, o como los paisajes diversos de la agricultura y la horticultura mediterránea. Yo creo que sí que es darle vueltas y no montar huertos a gogo, sino también pensar, bueno, cómo podrían ser regados esos huertos, que yo creo que ahí el agua es un factor limitante, claro, pero bueno, también hay veces en los cuales el balance, por lo menos en la situación en la que estamos, aparte del balance energético, yo creo que también el balance de impacto sociocultural, tendríamos que ver si hay veces que perder un poco de balance energético por pensar que el aporte que se hace al cambio de valores, el número de gente que se aproxima y que entra en contacto con esos huertos, ya no tanto para producir alimentos como por ayudar a cambiar el chip y realmente pues, de estar en un huerto acaba siendo un grupo de consumo de productos ecológicos y ya no por decir, tu alimentación no viene del huerto, pero sí que te lleva a unos valores, a unos productores que sí que son de proximidad. Bueno, yo creo que es hacer un poco un análisis multicriterio, ¿no? Tener en cuenta los factores limitantes y ver qué otras potencialidades tiene y hacer ahí, yo creo que apuestas, ¿no? También. ¿Una pregunta más? A comer todos. Pues muchas gracias, Nerea.